buenas tardes. Quisiera reiterar el agradecimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja por esta invitación al Senado de la República Dominicana y a Acción Mundial de Parlamentarios. Realmente son temas los que se han visto a lo largo de esta reunión muy importantes para el Comité Internacional de la Cruz Roja y evidentemente principalmente la materia de los crímenes de guerra. Entonces, ahora lo que voy a tratar son las enmiendas sobre los crímenes de guerra. Ya veíamos ayer que cuando se adoptó el Estatuto de Roma, en 1998, uno de los avances muy positivos de este estatuto era que contemplaban tanto crímenes de guerra para los conflictos armados internacionales como para los conflictos armados no internacionales, y que además establecía una lista, digamos, clara de estos crímenes. Sin embargo, a pesar de esto, una de las falencias que el Comité Internacional de la Cruz Roja consideró al momento de la adopción del Estatuto de Roma fue que no todos los crímenes de guerra, no todas las infracciones graves al derecho internacional humanitario estaban incluidas, y en particular las infracciones graves al derecho internacional humanitario establecidas en el derecho internacional humanitario consuetudinario. Y una de estas, digamos, lagunas o debilidades que se encontraban en el Estatuto de Roma era la relativa a ciertas armas. Entonces, como vemos ahí, el artículo 8.2b del Estatuto de Roma indicaba que estaba prohibido, bueno, que constituyen crímenes de guerra, emplear veneno o armas envenenadas, emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares, o cualquier líquido, material o dispositivos análogos, y emplear balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano. Entonces, estos tres tipos de armas, su empleo estaba prohibido en los conflictos armados internacionales. Sin embargo, no estaba previsto para los conflictos armados no internacionales. Y esta era, digamos, una de las grandes debilidades del Estatuto de Roma. Otra, en relación con las armas, es que únicamente se preveían la prohibición de estos tres tipos de armas, cuando existen otras como pueden ser las municiones en racimo, que también están consideradas ya por el derecho internacional como prohibidas, minas antipersonales, etcétera. Digamos que la lista de armas cuyo empleo se considera crímenes de guerra es más amplio, y estas no fueron consideradas aquí. Y ni para, evidentemente, los conflictos armados internacionales, ni para los no internacionales. Entonces, la enmienda de Kampala es realmente un gran avance, como lo vamos a ver más adelante, puesto que su objetivo era mejorar la protección de las personas que participan y que no participan en las hostilidades en el marco de los conflictos armados no internacionales a través de la inclusión de los crímenes ya reconocidos como tales en los conflictos armados internacionales sobre estos tres tipos de armas, ¿no? Entonces, en resumen, el Estatuto de Roma establecía estos tres tipos de armas ya como prohibidos, como crímenes de guerra, para los conflictos armados internacionales, y lo que hace la enmienda es ampliar esta prohibición a los conflictos armados no internacionales. La iniciativa fue propuesta por Bélgica, pero fue copatrocinada por 18 estados. Entonces, digamos que tenía un apoyo fuerte desde el inicio. ¿Por qué es importante prohibir estos tres tipos de armas? Esos tres tipos de armas son característicos de las armas que se consideran que causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios o que tienen efectos indiscriminados. Por ejemplo, al utilizar veneno o gases, no se puede dirigir el ataque concretamente hacia los combatientes, ¿no? Por ejemplo, si se envenena el agua, evidentemente también la población civil bebe de esta agua y se puede
y no se puede discriminar, ¿no?, entre los combatientes contra quienes sí se pueden dirigir los ataques y los no combatientes contra los que está prohibido dirigir los ataques. Es el mismo caso de los gases. Y en lo que concierne a este tipo de balas, el problema es que causan sufrimientos mayores a los, entre comillas, necesarios. Y vamos a ver esto un poquito más adelante. Estos tres tipos de armas están prohibidos en el derecho internacional humanitario consuetudinario, tanto para los conflictos armados internacionales como para los conflictos armados no internacionales. Aquí puse las disposiciones a las que se refiere el estudio del CICR en la materia. También está prohibido por ciertos tratados, cuya lista también está aquí. Y por último, varias legislaciones nacionales de algunos países prohíben el uso de estas armas, tanto en los conflictos armados internacionales como en los no internacionales. En resumen, la comunidad internacional considera que estos tres tipos de armas están prohibidos en todos los conflictos armados. En lo que respecta a las balas expansivas, me parece importante detenernos un poco sobre este tema porque es un, digamos que es un tipo de municiones un poco controversial, porque los estados consideran evidentemente que la utilización de este tipo de balas es útil en las tareas de mantenimiento del orden público, tareas de aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque la utilización de estas armas permite que únicamente, digamos, se paren en el cuerpo de la persona contra la que se disparó, entonces las balas quedan alojadas ahí, y en caso de operaciones urbanas o manifestaciones, lo que evita es que existan daños a terceros, digamos, a pasantes. Igual, bueno, entonces de ahí que era muy importante para la comunidad internacional que quedara claro que, por ejemplo, este tipo de balas sí se permiten en operaciones de mantenimiento del orden público, cuando el objetivo es evidentemente no dañar a terceros, ¿no? No cuando el objetivo es hacer más daño. También son útiles, por ejemplo, en los casos de toma de rehenes, ¿no?, porque permiten impedir que el agresor tenga, digamos, tiempo de reacción. La importancia de esta enmienda es muy grande, ya lo veíamos ayer. Primero, es indiscutible que es esencial para una mayor protección de las personas en los conflictos armados. O sea, este es uno de los grandes, grandes aportes de esta enmienda, y esto lo hace a través de dos puntos específicos, ¿no? Armoniza los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma con las obligaciones del derecho internacional humanitario. Veíamos al inicio que el Estatuto de Roma no incluye todas las conductas consideradas como crímenes de guerra por el derecho internacional humanitario. Entonces, esta enmienda lo que permite es acercar más el Estatuto de Roma a las obligaciones del derecho internacional humanitario en materia de represión de las violaciones más graves. Y en particular, en materia de derecho internacional humanitario consuetudinario, que como decíamos, el derecho internacional humanitario consuetudinario armoniza bastante las conductas de los conflictos armados internacionales prohibidas con las de los conflictos armados no internacionales. Segundo, también refuerza la idea de la prohibición de las armas que por su propia naturaleza causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios o tienen efectos indiscriminados, ¿no? Ya explicábamos anteriormente por qué estos tres tipos de armas están prohibidos, ¿no? Que es causar daños superfluos o sufrimientos innecesarios o tener efectos indiscriminados para los dos primeros tipos de armas que mencionábamos anteriormente. El segundo gran aporte de esta enmienda es armonizar las normas relativas a la protección de las personas en los conflictos armados con la protección de las personas en los conflictos armados internacionales, que es mucho mayor. En derecho internacional humanitario,
quitando fuera el derecho internacional humanitario consuetudinario, existen muchas más reglas para los conflictos armados internacionales. Digamos que es una materia que está muchísimo más regulada. Uno de los aportes del derecho internacional humanitario consuetudinario es decir que muchas de estas reglas, si no es que la mayoría, se aplican a ambos conflictos. Y esta enmienda de Kampala va en este sentido también. Entonces, de ahí su importancia. ¿Y por qué es importante recordar esto? Bueno, la comunidad internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja considera que el sufrimiento causado por ciertas armas en los conflictos armados internacionales es el mismo que el causado en los conflictos armados no internacionales. Entonces, no hay ninguna razón para que estén prohibidas en unos y no en otros. Entonces, en resumen, lo que es considerado como inhumano en una situación lo tiene que ser también en la otra. Ahora, en materia de legislación nacional, bueno, quería nada más tomar el ejemplo de Nicaragua, que en su código penal, bueno, recordemos, ¿no? Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma, evidentemente, ni sus enmiendas, pero ellos habían tipificado en el 2007 estas conductas. Y desde entonces, lo interesante es que aquí, desde el inicio, no hacían ninguna distinción entre las armas prohibidas en los conflictos armados internacionales y los no internacionales. Y además, también consideran otro tipo de armas que no están contemplados en el Estatuto de Roma. Entonces, nada más lo quería poner aquí como ejemplo. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, lo que se hace es un reenvío directamente al Estatuto de Roma, ¿no? Entonces, digamos, lo que dispone esta ley, este artículo es: se impondrá prisión de 10 a 25 años a quien con ocasión de un conflicto armado realice u ordene realizar actos que puedan calificarse como violaciones graves o crímenes de guerra, de conformidad con las prescripciones de los tratados internacionales de los que Costa Rica sea parte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que es considerado como crímenes de guerra, violaciones graves al DIH, por tratados internacionales ratificados por Costa Rica, están incluidos. A nivel de la implementación, ¿qué es lo que se necesitaría cuando un Estado ratifica las enmiendas de Kampala? Si en su ordenamiento nacional no estableció previamente que este tipo de armas de las que ya hablamos están prohibidas tanto en conflictos armados no internacionales como internacionales, sería necesario ampliar esta prohibición. En los casos de que esto ya esté previsto, evidentemente no tiene ninguna implicación en el derecho interno. Y para resumir, ¿cuáles son los grandes retos en materia de crímenes de guerra? Primero es implementar todos los instrumentos en la materia, no solo el Estatuto de Roma y sus enmiendas, sino también los otros tratados de derecho internacional humanitario. Como les decía, hay otros tratados que establecen que son infracciones graves al DIH el uso de ciertas armas. Entonces, es importante al momento de revisar la legislación nacional tratar de incluir todas estas prohibiciones que ya están establecidas por el derecho internacional humanitario. Segundo, desdibujar la diferencia entre conflictos armados internacionales y conflictos armados no internacionales. Esta diferencia es histórica, ¿no? Siempre, al inicio se consideraban únicamente como crímenes de guerra los cometidos en conflictos armados internacionales. La jurisprudencia internacional cambió esto, el derecho consuetudinario también lo fue ampliando, entonces es importante ir desdibujando esta diferencia entre los dos tipos de conflictos. Finalmente, también es importante tener un enfoque integral en la implementación. No es suficiente con adoptar leyes que implementen el Estatuto de Roma y los otros tratados de derecho internacional humanitario. Es importante que también los manuales de los militares, la doctrina, el entrenamiento, etcétera, contemplen este tipo de prohibiciones.
También que se difundan las prohibiciones, que se difunda el derecho internacional humanitario y las obligaciones del Estado. Estas deben de ser conocidas por todos, en particular, bueno, evidentemente por los militares. Finalmente, todo esto debe contribuir a la obligación que tienen todos los estados de respetar y de hacer respetar el derecho internacional humanitario, tal como lo establecen las convenciones de Ginebra. No sé si hay alguna duda.